Entraron justo cuando llegó Héctor. ¿Pero los dos al mismo tiempo? Supongo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Es uno por cada quien o juntos? Quédense con sus micrófonos, los dos, por favor, si sean tan amables de, sentarse. Sí, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí. Qué bueno, adelante, por favor. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias. ¿Nervioso? Sí. Bueno, ¿qué tal están las clases? ¿Qué tal el día de hoy y la convivencia de hoy? Cuénteme. Bien. ¿Todo bien? Sí, como todos los martes, o sea, que estás estirando y dura, pero bueno. Excelente, entonces. Excelente. Bueno, miren, señores, me veo en la terrible necesidad de citarlos aquí para decirles que es un caso, pues, difícil lo que está ocurriendo el día de hoy. Vengo en nombre de la producción a hablarles básicamente de dos temas que quiero que quede claro que son dos temas muy separados. El primero es que en la academia el amor y las manifestaciones de amor son una cosa que no son un gran valor a nosotros. Celebramos el amor. Si el amor existiera en otros lugares, esta tierra sería completamente diferente. Así que no tenemos ningún inconveniente con el amor que ustedes están desarrollando aquí en la casa y lo celebramos. Sin embargo, quiero que sepan que ha habido grandes quejas que están ocasionando ya muchos problemas de convivencia aquí en la academia, aquí en la parte de la casa. Ustedes saben muy bien que hay un reglamento interno mínimo de convivencia para que las cosas funcionen. Cada uno de ustedes tiene una cama. Hay un dormitorio para chicas y un dormitorio para chicos, y ustedes lo saben desde el principio. Ustedes han pasado por eso, han pasado por encima de eso, y en la producción no podemos permitir que eso ocurra. Ustedes se están desvelando, ustedes están ocasionando también problemas alrededor de la academia, porque hay diversas quejas naturales, porque no es normal y no está permitido, y ustedes siempre han sabido que no deben dormir en una cama que no le corresponde, ni a Ana en la de Diego, ni a Diego en la de Ana, ni mucho menos, y tampoco en otro lugar. Hay horarios, hay una serie de valores normales y naturales de cualquier convivencia que ustedes están pasando muy por encima de ello, y por lo mismo están pasando por encima de sus propios compañeros. No sé si se han dado cuenta de ello. Celebramos el amor, qué bueno que se quieran, nos parece increíble. Sin embargo, este tipo de cosas en la academia no pueden seguir ocurriendo. No puede ser. Tanto eso como otras manifestaciones, como por ejemplo hablar sin los micrófonos o ocultarse los micrófonos o impedir que se escuche por los micrófonos. Es muy importante que ustedes siempre estén con los micrófonos puestos. Y lo mismo por la tercera cosa que es muy importante, señores, es que no se comuniquen por ninguna manera que no sea por la vía verbal y con los micrófonos puestos. Nada de papelitos, nada de mensajes bajo las sábanas, nada que impida que la casa funcione como tiene que funcionar. Este, señorita, señor, es la primera advertencia que tengo que darles en nombre de la producción para que las cosas sigan funcionando bien y como van. De esto no cambiar, tendremos que tomar medidas muy importantes y muy fuertes al respecto. Ana, Diego, díganme si he sido claro, por favor, y si tienen algo que comentar al respecto. Pues no, todo está muy claro. Nada más no sabíamos que no podía ir, sí, al cuarto. De hecho, nos habían dicho lo contrario. Nosotros, sí, habíamos preguntado si se podía, porque de haber sabido que no se podía, uh-huh, jamás me hubiese acercado, sí, ni ella. Sí, sí, sí. O sea, teníamos de haber sabido que no estaba permitido, no lo jamás hubiera pasado. Teníamos todo lo contrario. O sea, teníamos entendido todo lo contrario porque habíamos preguntado. Preguntado. Y nos dijeron y que no había dicho ningún que ni problema. Ningún, pero sí, ningún problema. Que de hecho hasta mejor. Debe quedar muy claro que esto, sí, no es una cárcel y que ustedes pueden circular libremente por la casa. Ese no es el problema. Usted puede visitar la habitación de los hombres y usted la de las mujeres, siempre y cuando no cohabiten y no pernocten en la misma cama o hasta altas horas de la madrugada. Sí, sí, okay. Ustedes pueden estar en cualquier área,
por supuesto, excepto por los hombres en los baños de las mujeres y viceversa. Pero no es que haya una prohibición de no entres aquí porque está prohibido. No somos una cárcel ni un reclusorio. Pero, por favor, también respetemos una manual de conducta básico, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más, señores, que tengan que agregar? ¿Está clarísimo el mensaje? Sí. Muy bien. Les agradezco mucho, entonces. Sigan con sus clases, por favor. Échenle muchas ganas y esperamos lo mejor de ustedes. Gracias. Buenas tardes. Pasen, por favor. Como viste.